Integra es un programa que tiene que ver con el acompañamiento a la comunidad que tiene celiaquía. En primer lugar, se integró con comercios y restaurantes que adhirieron con menús para celíacos. Hoy son más de 50 comercios los que participan del programa. Y también el acompañamiento con un emolumento económico para cada uno de los celíacos. Cerca de 280 celíacos participan de este programa. Bueno, lo que hacemos es suplir un poco la ausencia de la provincia de Buenos Aires, que ha dejado el programa La Buena de Dios, ha cerrado los listados para que se incorporen los celíacos y están dando de baja a varios celíacos. Además, es un programa que otorga solamente 120 pesos y nosotros otorgamos 400 pesos para los celíacos. ¿Qué pueden hacer los celíacos con esos bonos, esos vouchers que damos? Comprar mercaderías ya elaboradas, con lo que simplifica mucho la calidad de vida de no tener que estar elaborando los productos todos los días. Nos parece que con esto estamos acompañando a una comunidad que sufre esta problemática y que tiene el apoyo del Estado municipal. La verdad que es un placer vivir en Tigre y tener esta movida que hacen y la posibilidad de salir a comer y encontrar restaurantes y que te atiendan como en casa. La idea es simplificar, saber que podemos comer rico, que no necesitamos grandes electrodomésticos, ni mucho menos. Yo acá solamente usé mis manos y un bowl. Comer sin gluten no quiere decir que se come feo, al contrario. Ser celíaco implica no comer gluten, no ingresar dentro de las comidas lo que es trigo, avena, cebada y centeno, pero eso no quiere decir que es una alimentación saludable, totalmente completa, variada, suficiente, adecuada, así que se puede comer rico también y sano. Esto es muy importante porque no solo vienen los celíacos, que son los que conocen, ¿no es cierto?, está diagnosticado, sino que más de uno como yo tiene serias dudas por algunos síntomas. Y bueno, en este paseo hay mucha información, muchísima. Y además está muy bien acompañado porque hay nutricionistas, hay una muy buena profesora que dio unas masitas exquisitas, explicó cómo hacerlas con todos los detalles. Muchos chicos, muchas abuelas y muchas madres. Además de ser un municipio pujante, somos un municipio con un alto valor en lo que es el turismo. Entonces son más de 4 millones de turistas que vienen a Tigre y nos parecía importante que la propuesta gastronómica incluya a una comunidad que es un porcentaje bajo pero que existe y que tiene que tener las alternativas necesarias a la hora de su alimentación.